vivo en Ripollet. Sí. Mi cuñado va a decir a un gran acuarelista y yo. Aquí fuimos de la misma sed a hacer una paella que decimos. Y algunos, por desgracia, han desaparecido. Falomín, Vidal, Tasio, Almela, Vidal, de Ribereta, Tomás Colón. Oye, pero esto hace muchos años, ¿eh? No, no, fueron 15 o 20 años. Ah, bueno, vale, sí. Sí, porque a Paco Vidal, vamos, lo veo joven, joven, yo lo conocí tan joven. Y esto es un recuerdo de Clausel, que tuvo la gracia de regalarme una cosa muy bonita. Bueno, cariñito, cuando estaba yo en la fase mística. Muy bonita, sí. ¿Y qué más? Esto lo pinté yo cuando era más joven, que no tenía mucho conocimiento, pues pintaba así estas cosas. Ah, bueno, pues, pero tenías tendencias, está bien, estabas bien definido. O sea que... ¿Y qué más? Ah, esto lo hice en el año 40 y no sé cuántos, 42, que era muy pequeñito entonces. Bueno, aquello era lo de las influencias de Soler. Mira, y esto es, te lo diré, no lo sabes. Ahora aquí está la casa Ford, automóviles Ford. Ah, bueno. Y aquí el cementerio. Bueno saberlo. ¿Eh? ¿Y esto? Un amigo que me hizo una caricatura. Una caricatura. Hombre, no estás mal, pero al natural ganas. Es una caricatura que me hizo el amigo. Bueno, pues un estudio lleno de historias y de historia. Aquello me lo regaló Vidal Serruya cuando me casé. Aquella cuerda. Y esto, portuaria. Sí, y esto era un chiquillo de Porcar y como no le gustó, lo rompió. Y yo cuando fui allí, lo cogí, pero él ya había muerto. ¿Eso qué es? Eso es allí. Pues aquí tenemos un auténtico Porcar en proyecto. Espérate que lo enseñemos un poco mejor. Súbete arriba. No sé si por detrás está firmado o no. Pues parece que Porcar está firmado. Y está incluso pintado por detrás, está la tela preparada por detrás. Y eso se escapó del fuego. Bueno. Yo lo puse en un bastidor. Bueno, es lo que hay. Y aquello de allí también es de Porcar, el santo ese. Aquel santo de Nerva de cristal también es de Porcar. Ah, aquello parece gótico, mira, pues no, nadie lo hubiera dicho. Sí, pintado sobre el cristal. Porque esto es una de tus partes de tu colección de paletas. Exactamente, es paletas. Sí. Esto es... Estas paletas de estudio que decimos. Sí. De campo. La de estudio sea la cuadrada, ¿no? Bueno, la de estudio está allí, pero la de campo son las plegables. Las plegables, que ahora llegan a ser una paleta comodísima, amplia, porque tú no necesitas espacio para moverte, ¿no? Exactamente, sí. Muy cómoda, muy compensada. Sí. Para quien no lo sepa, el público no lo sepa, una buena paleta compensada se tiene que aguantar con un solo dedo. Exactamente, sí. Entonces aguanta bien. Y facilidad para los pinceles que salen. Cogen por ahí. Exactamente. Bueno, una joya, muy bien cuidada además, ¿eh? Pero digo, lo de tu colección de paletas... Aquella es mejor aún, la que está allá arriba. Aquella es mejor paleta aún que esa. Sí, aquella, la riñonada. Sí, sí, aquella es mejor paleta que esta. Y esta la que un amigo ebanista me hizo esta. Bueno, esto ya es un caramelo para románticos. Ah, ya. Esto es para románticos, pero esto ya no se ve. No se hace, no se hace. Paco, si me puedes sacar un primer plano, un primerísimo plano, aquí se puede leer José Casino Albuñuela. J-C-A. Y me hizo... Ahí está. Y esta paleta, esta sí que es de campo. Ángela María, sí, sí. Plegable. Con borde para los... Que no caigan los colores fuera. Caigan los colores. Sí. Y también comodísima, comodísima, muy ligera. No, no, es para aguantar sesiones largas, ¿no? Oye. El estuche de colores de campo. Esto es historia de la pintura al aire libre. Sí. El estuche de campo y una paleta de nogal dedicada por su amigo, ¿no? Luego cierras
Y el borde... Y no cae el color, no cae el color, ensucia nada. Y sí, se puede guardar perfectamente. Sí. Una joya de... Una joya de las muchas que la voy a dejar aquí. Vale, déjala aquí. Mucho ruido. Bueno, ahí hemos visto José Casino, Albuñuela. Albuñuela. Yo sí que sé quién es José Casino, mucha gente también. Bueno, sí, me conocen algunos, sí. Y si a mí me preguntaran quién es Pepe Casino, no José Casino, Pepe. Yo me diría, conocen más por Pepe que por José. Pepe, sí. Sí. Pues yo diría de Pepe Casino, diría, una bellísima persona, un santo varón y un pintor como la Copa de un Pino. Mm. Eso es lo que yo digo porque yo lo he vivido, eso contigo, ¿no? Bueno, está hablando un amigo, ¿no? Bueno, el enemigo también puede hablar y diría lo mismo, ¿sabes? ¿Quién dirías tú que es Pepe Casino? ¿Se ajusta a lo que yo he dicho? Pues yo creo que no soy, digamos, revoltoso. Yo estoy a la mía, mi estudio y mi campo. Mi estudio es el campo. El campo, todo el campo es todo mi estudio. Y aquí en casa tengo, pues, los trastos vulgarmente hechos. Sí. Pinto algo en casa, porque en invierno a veces llueve, tienes frío y tal. Sí. Pero mi estudio es el campo. Sí, la historia clásica de los pintores de campo, de aire libre, es paisaje todos los días. Exactamente. Días de lluvia, bodegones y flores. Y flores. ¿Ya has visto las flores que tengo ahí? Sí, sí, sí. Y no, eso es lo que hago cuando hace mal tiempo o timperea. No te impere, bueno, también, oye, también vale. Uno tiene sus días, ¿no? Pues sí. Oye, ¿cómo empezaste tú en esto de la pintura? ¿Quién te dijo a ti, tú no, vas a ser pintor? No tengo idea, no tengo idea. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Bueno. Y recuerdo que me compraba láminas. No sé. ¿Y a raíz de ahí que...? Y ahí ha ido y pronto. Y pero mira, me estás recordando a Nonel, que además esa frase es tuya. Ah, bueno. Una frase de Nonel que me la enseñaste tú. Sí. Nonel cuando decía, yo pinte pro, ¿no? Pues no, mira, pues, explicaciones y sin... pues tenía razón ese señor. Porque una vez estaba pintando en Cabanes, que había feria, y Paco Puig y yo solemos salir los jueves, y había feria. Y estaba pintando y me se acerca una señora, muy, muy maja, y me dice, ah, ¿está usted pintando? Sí. Y a cabo de un momento me dijo, ¿usted conoce a Van Gogh? Y yo le dije cándidamente, mire, personalmente no, pero la obra de él sí. ¿Qué tiene que hacer, señora? No, pero es que además, yo recuerdo, a ver, yo te conozco pues hace... tiempo, te voy a decir exactamente, yo te conozco hace 35 años. Hace tiempo. Día más, día menos. Mes arriba, mes abajo. Porque recuerdo que con 22 añitos empecé yo a exponer en Esquiros, ya como profesional. Ya me acuerdo, sí, de Esquiros, sí. Y cuando yo llegué a Esquiros, que era un pipiolo... Era pues más jovencito, sí. Don José Casino, que era pintor consagrado, máxima autoridad de la galería, de los tú y otros cuantos, ¿no? Además, recuerdo qué bien me sentí, lo bien que me sentí recibido allí, lo bien acogido me sentí, por todos vosotros, ¿eh? Bueno, somos un equipo bastante... amigable, digamos. No, yo creo que no tenéis conocimiento, porque cogerme así por las buenas y sin preguntas... Es que hablamos de la gente, pero la parte buena. Vale. En la parte mala, si es que hay, no nos interesa. Eso lo decía San Agustín. Ah, también, menos mal. Sí, no, es bien avalado. Sí. Pues a vuestra generación, que sois pues los padres artísticos, los continuadores de la historia del arte en Castellón... Sí. Yo os tengo a todos un cariño muy especial y además a mí me han puesto este programa como regalo personal y es el homenaje que os estoy haciendo a todos vosotros por afecto y por... Exactamente. Y porque me apetece y porque además disfruto muchísimo de vuestra pintura. Sí, sí. ¿Tú disfrutas mucho de tu pintura? Uy, ¿o la sufres más que otra cosa? Muchos se distraen pintando y yo patisco. Yo eso de disfrutar pintando, bueno, pues sí me gusta pintar, pero ya no está hecho. Sí, es una cosa así agridulce, ¿verdad? Exactamente. Tiene momentos buenos, sí. Pero otros que... Y a veces coges una tela blanca, aún sin pintar, y piensas que no me caerá encima, que no me caerá encima. Pero mientras te pones a pintar y ves, crees que tú lo vas ganando, respiras. Y muchas veces dirías, bueno, pues respiro. Sí, no, tú siempre respiras. Al final resulta que respiras siempre.
Yo tengo obra tuya en casa, soy de los afortunados que tienen obra tuya. Y quien no tenga que se aguante haberla buscado o que la siga buscando. Y la disfruto todos los días. Pero es que además me hago siempre. O sea, me obligas a hacerme la reflexión. Sí. La reflexión. Que es que tú, con cuatro pinceladas adecuadas, las coloques en el sitio, ya está. No es una pintura de grandísimo trabajo, es una pintura de seguridad. Exactamente. ¿No? Y yo me quedo pensando siempre, los que no tenemos talento tenemos que trabajar 5 veces más para dar el pego, ¿no? Tú debes ser un chollo tener talento, ¿no? Quien lo tenga. No, yo estoy señalando con el dedo, que es una cosa muy fea señalar con el dedo, pero estoy señalando. Tú tienes talento, chaval. Pues sí, lo único que he hecho en mi vida es trabajar y pintar. Bueno, bien, ¿no? Bueno. Viene la pregunta aquella de rigor. O sea, ¿qué te ha dado el arte? Porque trabajar y pintar. ¿Y qué le has dado tú al arte? Lo que he dado al arte no lo sé, pero el arte me ha dado a mí muchas satisfacciones. Pues no decías que sufrías mucho, tú no decías que estás... Sí, pero cuando crees que le ganas... ¡Uy! Respiras. ¡Uy, qué bien! Le he ganado. Y muchas veces al revés. Si uno se cree, hijo mío, una patata, te tiraba a la acequia. Pero es hijo tuyo, no puedes. No puedes tirarlo. No estaría bien visto. No estaría bien. ¿Verdad que no? Oye, tú eres el heredero natural estético de Porcar. Hombre, yo te explicaré. Porcar, aunque no es, para mí, es un gran pintor. Inconscientemente, todos los que estamos, digamos, en este pueblo, pues nos hemos mirado en él. Que tengamos algunas cosas, bien, unos más, otros menos, pero yo he procurado solo admirarlo. Copiarlo es muy difícil, copiar a Porcar. No hablo ni de copiar, hablo de... Bueno, porque ahora llegó hasta aquí y los demás han continuado. Bueno, tú, por ejemplo, y te pregunto eso, ¿tú has continuado con esa escuela de Castellón que parece que asentó por caro? Bueno, pues ya te digo que es un señor, para mí, grande, y aunque no quieras, pues todos tenemos algo de él. Sí, bueno, tú además tuviste relación buena y mucha relación con Porcar. Sí, y a Porcar teníamos, mi cuñado Badía y yo, íbamos a su casa solo 2 veces al año. Nunca nos ha cerrado la puerta. Era a darle a las Navidades y su santo. Y siempre teníamos la puerta abierta. Siempre. Que eso, por lo visto, por lo que tengo oído, eso tenía su punto, ¿no? No quiero decir quién ni cuándo, pero... No, yo tampoco, porque de lo que he oído, vamos. Yo vine a vivir a esta zona el año que murió Porcar, en el 75, entonces... No tuve la suerte de conocerlo, ni de vivirlo. No sé cómo hubiera sido la relación con Porcar. Era un hombre, yo qué sé, muy introvertido. Era como si solo, no sé, no tuvo algunos problemas en la familia y tal, y eso pues a él lo recogió más, digamos, en el estudio que tenía, que aquello era una alquería que decimos. Y se refugió allí, pero... Pero una alquería que era como un santuario, iba todo el mundo a pintar esa alquería. Además hay muchísima obra. Tú tienes una obra también de la... Y sí, tengo una cosa más de él por ahí. El jardín de la Casa Porcar. Exactamente, sí. Y yo tengo aquí un catálogo, información arqueológica, para ver si lo puedes sacar de cerca. Y este catálogo, me cuentas que te lo regaló Porcar. En mano, sí. Porque además hay un comentario... Bueno, cuéntanos un poco tú la historia, lo que se cuenta aquí. Mira, y después también, mira, verás, me levanto. De su mano, también me dio esto. Eso no es esto. Estos son catálogos. ¿Veamos? Abona a mí, José Casino, cordialmente por cara. 1973. Pues tardó en morir un par de años. Esto es un libro catálogo de la obra hasta entonces conocida, sí, más o menos. Sí. Y esto, curiosamente, estos son catálogos. Ya ves tú. Fíjate qué cataloguitos se hacían. A ver en qué año es esto. El 54, bueno. Fíjate. Los catálogos de la época de los años 50, 60.
Sala Macarrón de Madrid. No era ninguna tontería y, sin embargo, el problema de mano era, pues, esto. Esto y, bueno, en blanco y negro, el color no... El color no había entonces. Y si había, no alcanzaba el presupuesto. Sí, sí. Unos cataloguitos, pues, eso que ahora son entrañables. Pues yo me acuerdo que la primera exposición que hice en Vidal, Vidal Serrulla. Sí. En la Cámara Agrícola, que estaba en la calle en medio. Pues el catálogo era una hojita en blanco. José Casino, Vidal Serrulla, 45. Una invitación de comunión al chocolate, ya está. Pero ahí te está, si la busco estará por ahí. Una hojita, solo una hojita sencilla de papel en blanco y negro, claro. Claro. Y, o sea que el tiempo lo cambia todo. Oye, pero a lo mejor resulta que ahora tienes que poner luz y sonido al tarjetón, al programa, y a veces no va la gente. Igual no antes va. Funcionaba mejor, no sé. No había tanta cosa, no había tanta competencia, no lo sé. Igual era más fácil, no sé. No, es que la gente ahora, incluso hay gente que coge el catálogo y se lo guarda. Sí. Y si tú no haces un buen catálogo, no eres un buen pintor. Tienes que gastarte perras. ¡Hombre, qué catálogo más precioso ha hecho! Es la imagen. La imagen del pintor viene ahí. Está. Sí. Según cómo te ven, pues te juzgan. Y también hay mucha gente que colecciona catálogos. Sí, pero sí, muchísima sí. Gente que colecciona catálogos de, bueno, pues tan buena una opción como otra. Dios, para eso es un desastre. Oye, déjalo del tema este. Cuéntanos la historia de por qué está el catálogo. Pues hice una exposición en la sala de Herenci. Y el último día de la exposición me vino el señor Porcar y me compró 5 cuadros. Y yo, como, bueno, con todos los respetos, fui a la alquería que estaba el estudio a darle las gracias. Y él me dijo: Casino, yo he tenido un fallo ahí. Yo pensé: señor, ¿qué fallo habrá tenido? Que eso te lo había de haber corrompado el primer día y lo hubieses vendido todo. Porque al crompate o batiste, esas palabras me las comí. Sí. Y además, luego estos 5 cuadros los donó al Museo de la Educación. Bueno, o a lo mejor los tendría él en su estudio y Manolo, no sé dónde paran. Pero aquí cuenta que van a la Diputación, que los dona a la Diputación. Exactamente, pero si llegaron o no llegaron... Pues no sé si llegaron. Yo no recuerdo. Yo he estado varias veces en el museo y no recuerdo haberlo visto. No he visto obra tuya. Que me extraña, ¿eh? Porque vamos... Pues tú eres ya un referente en Castellón. Y esto es porque por el magisterio, por la edad, tú ya eres un decano aquí y tendrías que estar representando al museo. Pues... Y cuando he ido me he preguntado y he buscado si había obra tuya. Porque así que hay. Sí, claro, sí. Hay de varios. De Vidal, sí. De Saba, sí, de... Sí, sí, sí. Puig, pero en fin, yo no soy. No, tuyo y mío no hay nada ahí, no sé qué. No sé qué pasa. Yo a ver si vas tú delante o el camino. Y después bueno, ya te echo la mano. Señores, aquí se reconoce una donación al museo, aquí se reconoce, y la donación no sabemos dónde está. Si alguien sabe algo de los cuadros, que... Que llega algo. Que se me ha interesado. Llega algo. Oye, Pepe, ¿tú en qué te inspiras? Es una cosa evidente, pero quiero que lo digas tú. Pues como salgo al campo, a veces una sombra, un rayo de luz, te emociona aquello y no te acuerdas del otro, sino que te acuerdas de eso. Yo normalmente los dibujo poco. Voy pintando y conforme voy pintando voy darle forma o acción o vida, digamos. Pero no me dedico a dibujarlos correctamente, porque si alguna vez dibujo alguno correctamente, digo... Qué lástima que vaya a ensuciarlo. Bueno, es que, entre otras cosas, tu pintura es figurativa en su conjunto, sí. pero hay momentos en que llegas al entusiasmo y, exactamente, y sí. Llegas casi a la abstracción, con unas pequeñas referencias. Exacto, sí. O sea, sí. Hay momentos en cualquier cuadro. Si cogiéramos fragmentos de cuadro, son abstracciones. Pues es posible que sí, sí. Que es la libertad total. O sea, exactamente. Con todo lo que subes, tú eres feliz pintando, pero como... Yo soy, pues, colorista, como muchos. Yo veo un cuadro mal dibujado, pero bien colorido y me emociona. En cambio, veo un cuadro bien dibujado, pero mal colorista y me da pena. Ya, como todo. Tú ves que tienes paladar. Esto va a ser así. O sea que...
No sé más. Cuéntame anécdotas de aquella época gloriosa que ibais saliendo, salíais al campo y que sufrís, os lo pasabais de miedo. Porque yo desde siempre, en las tertulias de la Galería Esquilos o la Vermella, tal, os reuníais unos cuantos de vuestra generación y empezabais a contar historias de todo lo que pasaba por el mundo. Oye. Lo pasabais bien, ¿no? Pues a veces yo incluso pintando al campo he cogido un cuadro y me lo he puesto a la cabeza porque llovía. Sí. No te lo quería, pues te es lo materia, quería. No, no es materia plástica, o sea, no pasa nada. No, pero me tenía que tapar. Y muchas veces ibas, no hace mucho, me puse a pintar una especie de viñas que había un corral de ovejas. No quiero decirte las moscas que había. Era todo mosca aquello. Un desastre. No, pero es que el aire libre da eso de sí, ¿no? Eso lo daba el tiempo. Sales a sufrir y ya está. Sale el tiempo. Por eso cuando decías, uy, qué bodegón más bonito ha pintado Casino. Y además ha recreado, quiero decir, ha estado tiempo sin salir. O las flores. Me gustan también pintar flores, pero ya las has visto tú. No son machacadas, son, digamos, frescas. Una cosa... Yo creo que es un pretexto. El pretexto ponerte a pintar, ¿no? Voy a buscar un pretexto que va a ser esta flor. O y, sea. Bueno, exactamente. Tú tampoco te dedicas a copiar la flor como es. No, ¿eh? No. Sirve como referencia. Exactamente, sí. Y a partir de ahí, pues, sueltas los caballos. Que salga lo que yo quiera, sí. No, sale para... Para mí sale un verdadero deleite. Yo como espectador, y si soy pintor, pues tengo la suerte de poder discernir y valorar ciertas exactamente, cosas. Exactamente, sí. Pues yo tu pintura la disfruto, pero barbaridades. Precisamente por eso, porque yo soy de los que no se permiten soltarse. Tengo que ir amarrando los caballos, no, y tú los sueltas. Ala, sí, es pro, y que vengan. Sí. Y muchas veces todos queremos gustar al público. Pero muchas veces dices, yo pinto para mí, y prou. Tú tanto pintas. Como si gusta o no gusta, porque bastante desgracia tiene quien sea en que tiene que gustarle al público, si no es bueno ni... No, pero tú no piensas nunca en el público. O sea, no te empeñes. No. No puedo pensar en él. No, mira, yo me acuerdo, y además también hablando de la Galería Esquilos, me acuerdo un formato grande, más grande que este y más apaisado, y era un cuadro de que te acordarás, porque yo siempre que te he visto te lo he recordado. 5 macetas en una ría, te has ido en un rinconcito del jardín. Ah, sí, vaya, pues está en Venezuela. En Venezuela, en Panamá, me dijiste, sí. Sí, está en Venezuela, sí. Pero era un cuadro que dices, a ver, es la sencillez absoluta, o sea, no está rebuscado el tema. No, es que... Ha aparecido ahí, estaba a la vista. Y pro, ¿qué? Y sin embargo, hiciste un prodigio de obra, pero un cuadro de estos memorables, que yo me acuerdo. Sí, que te gustó. Y te estoy hablando de hace 30 años, y además tú te acuerdas, siempre te lo he comentado, ¿no? Pues sí. En fin, pues yo soy el presidente de tu club de fans, no te preocupes. Que... Tú me defenderás siempre, ¿no? Yo no es que te defenderé, yo te disfrutaré. Te disfruto como maestro y como persona, así que lo demás ya no hay quien lo mejore. Ya, ¿sabes? Ya no hay más. Pues muy bien. Bueno, ¿tú qué le pides a la vida? Pues lo que hicimos todos. Salud y que la cabeza esté al sitio. Bueno, de eso no te quejas. ¿Te quejas de algo? No. ¿De salud bien? ¿El cuerpo acompaña? Ya tengo una edad. Ya apenas... Yo tengo 83 años. Y tengo ya que pensar en... No sé. No, a ver. Tú tienes o tendrás 83 años, pero estás poco trabajado, o sea, tienes muy buen aspecto. Todavía se te puede sacar mucho partido a ti. Ahora pues verás una cosa de lo que yo trabajaba. Sí, bueno, es que aquí tienes, es un estudio, está así todo así, aparentemente todo por medio, como la mesa de relojero. Oye. Pero si tuviéramos tiempo de buscar aquí historia viva de un artista y de un entorno artístico de todo tipo, porque... Por aquí, ahí detrás, hay un grabado de Ripollés. Sí, hay un Ripollés, sí. Por ahí unas laminitas de un tal Javier Clausé. Muy bonita. Mira, ahí está también. Y también una cosa así, en fin. Pues sí. Eres un tipo lo bastante considerado para estar rodeado de todo un entorno, no digo profesional, digo afectivo, ¿no? Exactamente. Amigos, sí, ¿no? Sí. Todos somos amigos en este mundo. Yo creo que sí. Por lo menos hemos sido buenos compañeros de viaje. Que es promo. Bueno. Y es bastante. Bueno. Bastante. Solo falta que uno viaje y el otro sea revisor. No. Imagínate que uno sea revisor del viaje. Todos, sí. Bueno, ¿qué vas a hacer la próxima temporada? Porque aquí tienes mucha obra, pues la temporada está empezando.
seguir pintando. Seguir pintando. En exponer no pienso porque no se puede exponer. Porque se necesitan muchos gastos. Y después viene la segunda parte, que es la venta. Sí. Y gastarse uno medio millón de pesetas o más e irte a casa con las manos limpias también. Y si la gente te corrompa, hace el efecto que te aprecian. Cuando me han corrompido algo es que... Y si no te corrompan nada, Dios... Bueno, ni... Bueno, te sol. Pero, a ver, primero, esto hay que desglosarlo. Primero, tú no expones porque no te hace falta, o sea... Tú eres un tipo solvente, que yo lo sé. Aquí poderío. Segundo, a ti siempre te ha respondido la gente y te ha respondido muy bien. No, es que gusta bastante mi pintura. Ahora, vendible... No, pero es que hay dos clases de pintura, la buena y la mala, y la buena se vende, y tú haces una buenísima pintura. Yo creo que una pintura que... A ver, también hay que... Acepto que es una pintura que hay que... Que hay que familiarizarse primero, ¿no? Pero vamos, uno ve un cuadro tuyo tres veces, en tres ocasiones distintas, y se queda enganchado a una pintura de calidad. Yo lo que procuro ser sincero, no ser mentiroso pintando, sino lo que pinto, si alguien me pega, puedo defenderme porque lo hago con honradez. ¿Sí? Y si no lo haces con honradez, si alguien te pega, ¿qué haces? No lo sé, a ti se te ha acusado, y digo entre comillas, se te ha acusado de ser un pintor de corazón. Sí. A ver, de corazón quiere decir, Picasso hacía cabeza, corazón y manos. Exactamente. Si usas solo el corazón y no usas la cabeza, faltan más. Puede fallarte algo, y si es al revés, pues te quedas frío, ¿no? Sí. A ti sí que se te ve de corazón, lo que pasa es que tú ya tienes oficio para que la cabeza no te haga falta, o sea, sale y fluye. Y pintas y pro, como decía Noé. Y tú y va y sale siempre, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que decíamos, que tú ya no necesitas exponer porque un pintor se jubila, ¿no? Tú ya te has jubilado. Te hemos visto pintar hace un momento, pero ya no sabemos si es por afición o por matar el rato. No, es que me gusta pintar. Me gusta pintar. Y la temporada que no estoy pintando, pues parece que esté muerto. Yo no hago nada, pero si solo tengo dos pinceladas... Ya he hecho algo. Hombre, estás conectado. Está conectado. Estás ahí. No es preciso estar pintando las 8 o 10 horas. Porque debe ser muy pesado pintar las 8 o 10 horas. Debe ser muy pesado. Yo no sé si sería capaz. Yo pintaría 2 o 3 horas. Y a lo mejor a la tarde un rato más. Pero toda una sección... No, es que... También me imagino que una pintura que es bastante rápida, quiero decir... Exactamente, en sí. Dos o tres sesiones puedes acabar un cuadro de este tamaño. Sí, sí. Y pienso también que mentalmente no puedes producir tanto, o sea, por más que físicamente lo puedes hacer, sí, sí, mentalmente sí. La fertilidad no... No da para más. Entonces supongo son sesiones cortas, intensas... Intensas. Es un poco una partida de ajedrez, ¿no? Mientras pintas tienes que valorar todo, sí, todo, tablero, todo, está valorándolo que, todo. Muchas veces estás pintando aquí, pero miras allá. Sí. ¿Por qué? A ver, eso responde a allá, ¿eh? No, sí. Igual como para pintar, a mí me gusta mucho entonar los ojos. Así valoras, estás valorando. Fundes. O sea que a veces, ¿qué es más claro, este color o este? Yo, espera. No, este es más claro, no vaya. Sí. ¿Está claro? Y ya te digo, estoy pintando aquí, pero estoy mirando... Me voy a... No puedo seguir un régimen... No, ni una disciplina tampoco. No puedo... Y cuando pinto, pues procuro pues pintar. Pintar. Lo que yo creo que es pintar. Sí, yo recuerdo que a mi maestro, cuando pasó... Una vez fui a su estudio y estaba barriendo. Pues sí. Y don Juan, ¿qué hace? Dice, aquí estoy pintando. Digo, hombre, pintando no, está barriendo. Dice, no. Exactamente. No, cuando estoy en el estudio siempre estoy pintando. Haga lo que haga, estoy pintando, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el tema, ¿no? Sí, sí. Pero, en fin, eso es. Bueno, échanos manos de la anécdota y cuéntanos cosas. No sé. Yo me acuerdo... Me acuerdo que yo estaba allí en la galería, lo decían las tertulias, y yo estaba con la boca abierta. Contabas historias de uno que tiró el caballete por un acantilado, del otro no sé qué,
barbaridades, digo, bueno, pues, sufrían como perros, pero se divertían. Yo ¿no? me acuerdo que iba a pintar un chico Hernández, Antonio Hernández, que pintaba muy figurativo, y nos llevamos a las Marjales. Él trabajaba de carpintero, yo de forjador, y para no ensuciarnos las espardeñas, nos las quitábamos, íbamos descalzo con un palmo de humedad, y mira, y bueno, pues claro, pero es que las alpargatas no puedes ensuciártelas. Hombre, y menos mojártelas aún. Sí. Pues íbamos descalzos por allí. Y tú dirás, bueno, pues es verdad. No digo nada. Es que entonces alpargatas había pocas, entre otras cosas, ¿no? Pues ya te digo, una anécdota de esas, esa que nos descalzábamos para no. Sí, y la marjal que tenía, que no tuviera la montaña. Pues tiene las acequias, tiene esto así, y había muchas ranas entonces. Y estabas pintando, y como estabas quieto y hacía sol, las ranas, río. Yo cogía un tarros, porque piedras no había, eran tarrosos. ¡Chao! Callaban. Y al cabo de un momento hacía yo. ¡Rup! Y se cogían todas. Y me estaría así. Bueno, pues no está mal. Sí, sí, eso lo hacía yo muchas veces, sí. Sí. Bueno, oye, que el tiempo se nos acaba. Bueno, pues gracias por haber... Placer. No, gracias por recibirnos, por este ratito tan agradable. Por venir. Y como yo soy un desastre presentador, ni soy presentador. Yo conté. El programa lo despide el invitado. Así que di lo que quieras, que este es tu minuto de gloria. No. Que este apuesto galán diga lo que piense. Mira, que tu cámara es esa, dile lo que quieras. No, pues, y ya nos despedimos. Muy agradecido a los chicos que han venido a visitarme, y he pasado un rato muy, muy, muy agradable con ellos. O sea, la verdad. Pues nada, un placer. Y hasta siempre. Hasta otra vez. Maestro. Esto es el maceto, unos patitos que tenemos allí. Ah, ¿tú tienes patos y todo? Sí, ahora solo tengo una hoja. Flores. Pero tú la acuarela, no te he visto nunca acuarelas, ¿eh? Pues mira. Esta es la primera, pero esto es de hace poco o de... Pues 4 o 5 años. Flores, esas flores. Claro, es que si lo tienes a mano, coges el blog, te vas al campo. Bueno, te sales allí fuera, ¿no? Allí del Masel. Sí, sí. Yo he estado allí, es una delicia, tienes de todo. Sí, sí. Patagón. Esto está todo pintado al Masel, con luz natural. Uh-huh. ¿Flores? No, esto ya es una extracción. Ah, ya. Vale. Esto ya es un saura o una cosa así, esto de casino ya tiene poco. Con dibujo, un número gracioso. Sí. Estos arbolitos son los que tienes allí enfrente, que salen siempre. Sí, sí. Bien. Estudio muy bonito. Oye, ¿y por qué será que el colorido sigue siendo casino? Por más agua que pongas, sí. Sigue siendo casino. Por cierto, no hay ninguno firmado. Lo digo por si... Cuando lo venda. Vale, lo digo por hacerte memoria. Que tú eres de los que se le olvida firmar muchos cuadros, ¿eh? Pues tengo... Que yo lo sé. Tengo uno que me compró no sé quién y tengo que ir a firmar. ¿Eh? Por tu mala cabeza. Por tu mala cabeza tienes que ir a firmarlo. Qué delicia. Qué delicia por las aguadas estas. Yo procuro aguar, que no sea espeso, porque la acuarela es transparente, digamos. Pero porque tú estás acostumbrado a la pasta, al empaste. Exactamente. Mira, aquí en cambio... Además, esto está sin dibujar. No. Es un pecado dibujar. Esto, como salga... Eso es un pecado, porque no verás... Raya más, no. Menos una raya verás, pero... Ya, con la temporada que me tomo de agua. Tres paredes. Uh-huh.
No se enoje. El paisaje, como debe ser. Esto lo hizo todo el Maset, por eso no está roto. Ahí había flores también. Uh-huh. Fíjate qué delicadeza, qué colores más delicados. O sea, es que encima tiene sensibilidad, cada momento le das el color que necesita, fíjate. Eso es de buen pintor, ¿eh? Tú eres bueno. ¡Oh, chai! Tú un día te lo creerás. Esta delicia suelta es... Esto es gestual, ¿no? Esto es improvisar, son estudios. Sí, exactamente, sí. Quiero decir, el espectador que lo vea, que no lo vea como una obra acabada, ni como, simplemente como estudios, como momentos en los que vas haciendo notas de color. Thank you.